Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de Smart Wave. Mi nombre es Diego Cortés y soy el profesor de inglés de décimo y undécimo. ¿Sabías que podrías estar infringiendo la ley al utilizar tus redes sociales de forma inadecuada? Pues bueno, hoy quiero compartir contigo tres consejos para que puedas utilizar tus redes sociales sin estar infringiendo la ley. Primero, cuando tú estés en una fiesta o en una reunión y quieras subir fotos de esta fiesta, debes contar con la autorización de otras personas. La idea es que no subas fotos a tus redes sociales de otras personas sin su autorización, porque al hacerlo puedes estar infringiendo su derecho a su intimidad personal. Y el artículo 15 de nuestra Constitución Política afirma que todos tenemos derecho a nuestra intimidad personal y familiar. Hay una ley, que es la ley de la habeas data, que protege nuestros datos personales, pero en el caso de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, esta ley no aplica. Entonces no estamos infringiendo la ley al hacer esto. Lo segundo es que cuando estemos interactuando en redes sociales con otras personas y estemos hablando de temas controversiales, no nos olvidemos de utilizar el lenguaje adecuado y un lenguaje respetuoso, porque al estar irrespetando a las demás personas podemos caer en algo que se llama injuria y calumnia. Y pues la injuria y la calumnia en nuestro país lleva a cárcel y lleva una multa de muchísima plata, de 10 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Y además de esto, pues va en contravía al derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, que también se encuentra consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política. Finalmente, si nosotros utilizamos nuestras redes sociales para acosar, para humillar, para agredir a otras personas, estamos cayendo en un delito que se llama ciberacoso y que es castigado por la ley 1620 del año 2013. Nosotros como colegio, como profesores y directivos, estamos en la obligación de proteger a nuestros estudiantes, adolescentes y niños para que no sean acosados a través de la internet. Tenemos un comité de convivencia. Estamos obligados a tener un comité de convivencia para regular estos aspectos. También en la página web teprotejo.org, que tiene un puente directo con la Policía Nacional, como papás y como estudiantes podemos denunciar anónimamente estos casos de ciberacoso y tal vez de páginas no adecuadas para menores de 18 años. Entonces, primero, no subas fotos con otras personas que no hayan dado su aprobación, porque puedes estar invadiendo su derecho a la intimidad personal. Segundo, cuida el lenguaje que utilizas en las redes sociales para que no caigas en injuria o calumnia y no te echen a la cárcel. Y tercero, no utilices tus redes sociales para acosar a los demás. Gracias, chao.